Y hoy definitivamente se aprobó en el Consejo Deliberante la tan esperada nueva tarifa para el servicio de taxis en Comodoro Rivadavia, un tema que venía siendo discutido, debatido, que provocó la reacción también de los sectores que prestan este servicio en función de que consideraban que el tema no avanzaba en el legislativo, ¿no? Luego de algunas reuniones que mantuvieron tanto las dos asociaciones que reúnen a los taximetreros de nuestra ciudad, se llegó a un acuerdo, se conciliaron posiciones, hoy los legisladores, voto dividido, por otra parte, aprobaron la nueva tarifa de taxis. Sí, después de algunas reuniones que se mantuvieron estas semanas con los sectores, las dos asociaciones de taxi, Taxa y Taxistas Unidos, después de un pedido que venían elaborando ya hace bastante tiempo, porque hace más de un año que no se actualiza la tarifa de taxi en Comodoro Rivadavia, y luego del informe que llevó adelante el ente de control, se acaba de aprobar recién por mayoría un aumento del 32,3% en la tarifa de taxis, así que se hará operativa a partir del mes de septiembre. ¿Cómo fue el tema de cómo se pusieron de acuerdo? ¿Cuáles eran las diferentes voces? No, en realidad la gente de Taxa había solicitado un aumento de un 60% de la tarifa y la gente de Taxistas Unidos había solicitado un incremento de cerca del 40%, teniendo en cuenta los aumentos que ha habido en materia de combustible, de lubricantes, cubiertas y todo lo que tiene que ver justamente con la estructura tarifaria del mantenimiento de un taxi, más justamente también el salario de los choferes. Y bueno, el ente de control determinó justamente un incremento más razonable respecto a la solicitud que habían solicitado, sobre todo Taxa, que era un aumento realmente considerable. Pero bueno, tuvieron diferentes reuniones entre el ente de control con Taxa y Taxistas Unidos, y el Poder Ejecutivo también justo determinó junto al ente y el Consejo Deliberante que el 32,3% era una suma razonable, teniendo en consideración la gran cantidad de tiempo que pasó desde el último aumento de tarifa hasta el momento, que fue justamente el último incremento tarifario, fue en septiembre del año 2016. De manera tal que se acordó este porcentaje de aumento, y también ingresó, que es importante justamente, un proyecto del Poder Ejecutivo para la incorporación de los GPS y de los Postnet, para que todos los taxis tengan la obligación, a partir de que se pueda tratar ese proyecto, que todavía no ha sido tratado, de que todos los taxis de Comodoro tengan GPS para poder justamente estar conectados con el centro de monitoreo y con los diferentes lugares que tienen que ver con transporte de la municipalidad, y brindarle un servicio de Postnet para que el usuario del taxi pueda pagar con tarjeta de débito también el servicio.